Les saluda Milagros Lurita y les doy la bienvenida a una nueva edición de Surco TV Noticias, noticiero web de la Municipalidad de Santiago de Surco. Nos encontramos en el Parque El Derby, que está ubicado en la cuadra 5 de Manuel Holguín. Este parque cuenta con una amplia área verde y una hermosa y variada flora, rodeada de un cerco de madera de color blanco y que le da una característica campestre. La Municipalidad de Santiago de Surco puso en marcha Serenazgo sin Fronteras con el fin de apoyar a una madre gestante que pedía ayuda para llegar al hospital y así alumbrar a su hijo. La señora Juliana Dextre Reaño se trasladaba desde Ciudad de Dios al hospital Angamos y los insoportables dolores que provocaba el inquieto bebé que venía en camino y el tráfico existente en la zona hizo que la Municipalidad de Santiago de Surco ponga en marcha Serenazgo sin Fronteras, una cadena solidaria entre conductores, Serenos de Miraflores y Surco, que, a través de su sistema de comunicación, dieran alerta respectiva para abrir paso al vehículo que llevaba la gestante. Durante todo el recorrido, los Serenos motorizados y unidades móviles tuvieron que hacer maravillas para despejar el tráfico y alertar a los choferes de otros vehículos sobre la emergencia. Serenazgo sin Fronteras se inició en el año 2013 e involucra a distritos de Santiago de Surco, Miraflores, Surquillo, San Borja, San Isidro y Barranco, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir con mayor eficacia la delincuencia. El pedido de Yulena de Reaño abrió una cadena de solidaridad entre conductores y Serenazgo de Miraflores y Surco que a través de su sistema de comunicación dieron una alerta respectiva para abrir paso al automóvil que trasladaba a la gestante desde Ciudad de Dios hasta Angamos. Y en el Distrito de Santiago de Surco refuerza su compromiso con el medio ambiente al instalar en el Parque Voces por el Clima dos puntos de acopio de residuos eléctricos y electrónicos. La Municipalidad de Santiago de Surco y la Asociación Peruana de Actores para la Gestión de Residuos instalaron en el Parque Voces por el Clima dos puntos de acopio de residuos electrónicos y eléctricos. Que se generan en la ciudad. El viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, destacó la iniciativa de la comuna surcana que va en beneficio de la salud de los vecinos y la población en general. Estos dos módulos se encargarán de copiar computadoras, celulares y accesorios, teclados y mouse, televisores y electrodomésticos. Alegre Chan, la gerente municipal adjunta de la comuna surcana, Ana Mendoza, y la directora ejecutiva de Aspaguer, Cecilia Rosell hicieron el primer depósito simbólico de residuos eléctricos. La iniciativa puesta en marcha por la Comuna Surcana y la Asociación Peruana de Actores para la Gestión de Residuos busca copiar computadoras, celulares y accesorios, televisores, electrodomésticos que se generan en la ciudad. La Municipalidad de Santiago de Surco puso en marcha en los últimos días un gran operativo de erradicación de mototaxis en el sector 2, que comprenden La Cruceta, Procedes, Alcides Vigo, El Carmen y Sagitario, a fin de garantizar la seguridad y el orden. A fin de garantizar la seguridad y el orden, la Municipalidad de Santiago de Surco realizó en los últimos días un gran operativo de erradicación de mototaxistas informales en varios sectores que comprenden la organización La Cruceta y próceres. Trece mototaxis fueron llevadas al depósito por no contar con sus respectivas autorizaciones, brindar un servicio de manera irregular y proceder de otros distritos, como Chorrillos y San Juan de Miraflores. Asimismo, los conductores estacionaban sus unidades en zonas prohibidas, interrumpiendo el libre tránsito, por lo que fueron intervenidos y posteriormente sancionados. La medida que pretende poner fin a la ola de robos al paso, que en su mayoría son cometidos, por este tipo de vehículos se encuentra contemplada en el plan de seguridad que viene aplicando el distrito. Al depósito fueron llevados 13 mototaxis por no contar con la autorización respectiva y brindar un servicio irregular. Nuestro distrito ya vive el Festival de la Vendimia, que se desarrollará del 26 de abril al 1 de mayo. El 80 Festival de la Vendimia de Surco, que se desarrollará del 26 de abril al 1 de mayo, ya se vive en el distrito con el proceso de la molienda de la uva que ha iniciado en las bodegas tradicionales que participan en el evento. La molienda o aplastamiento de la uva permite extraer mejor el mosto. En el caso de la uva blanca, que va a prensa directamente, y en el caso de los tintos, que van a reposar en el depósito de acero inoxidable, junto a las partes sólidas, permitirán una mejor maceración. En Santiago de Surco, dos de las bodegas tradicionales, el Guayabo y San Lorenzo, han recibido desde Ica 12 toneladas de uva de tipo Gabernés Viñón, que pasaron por la moledora, donde se hace la separación del grano, la uva y el racimo. Las 12 toneladas de uva servirán para la producción de 9.000 a 10.000 botellas de vino surcano. Dos bodegas tradicionales que participarán en el evento iniciaron el proceso del demoliendo de la uva. Desde Ica recibieron 12 toneladas de uva que servirán para el proceso de las 10.000 botellas de vino surcano. El Parque del Aire, ubicado en la calle Belisario Suárez, luce hoy un hermoso avión de 8 metros de largo, elaborado con troncos de árboles muertos de pie. Un avión de 8 metros de largo construido con troncos de árboles muertos en pie se luce desde hoy en el Parque del Aire de la Municipalidad de Santiago de Surco. El avión del tamaño real de una aeronave fue elaborado gracias al arte y empeño de los trabajadores de la comuna surcana. Utilizando 150 kilos de madera picada y 40 amarillas de fierro de diferentes medidas. que fueron reciclados. Posteriormente recubierto con barniz hidropelente. para darle brillo y protegerlo de los cambios climáticos. Esta obra de arte ecológica que usted puede visitar. se encuentra junto a 11 aeronaves que usó la Fuerza Aérea del Perú a lo largo de los años. Hay que recordarle a los vecinos y público en general, que el Parque del Aire se encuentra ubicado en Calle Belisario Suárez, a la altura de la cuadra 12 de la Avenida Jorge Chávez. Esta obra de arte ecológica que usted puede visitar se encuentra junto a 11 aeronaves que usó la Fuerza Aérea del Perú a lo largo de los años. Y una buena noticia tienen nuestros vecinos de la Organización Vallehermoso. La Comuna Surcana entregó totalmente remodelado el Parque Miguel Grau, que incluyó la instalación de Juegos Infantiles. La Municipalidad de Santiago de Surco entregó a los vecinos el remodelado Parque Miguel Grau en memoria de nuestro héroe nacional, Caballero de los Mares, que se encuentra ubicado en la urbanización Valle Hermoso Este. La primera actividad que busca generar la buena convivencia para niños fue la entrega de los Juegos Infantiles. El día central, que tuvo la participación de delegaciones e instituciones educativas y de la Marina de Guerra del Perú, fue presidida por el alcalde Roberto Gómez Vaca, quien estuvo acompañado por el comandante AP Sergio Tagodara, en representación del comandante general de la Marina de Guerra del Perú, el gerente general municipal, Waldo Olivos y la presidenta de la Junta Vecinal, Lidia Villalta. Durante su discurso, la autoridad edil de destacó el papel fundamental que jugó el almirante Grau Seminario en la guerra con Chile, al comandar al monitor Huáscar, enfrentando a las fuerzas superiores y su generosidad con el enemigo en el campo de batalla, que le valió el apelativo del Caballero de los Mares. Invitemos a nuestros vecinos a conocer y disfrutar junto a grandes y chicos de esta hermosa Área Verde, que es un homenaje a nuestro héroe nacional Miguel Grau Seminario. de Surco TV Noticias. No se olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta la próxima.